Entonces, si yo desplazo estos elementos hacia el futuro, ¿ya? También estamos trabajando sobre sobre los fotogramas. Eso quiere decir que la animación va a ser más lenta, ¿ok? Entonces, ahora la animación va a tardar más, ¿ya? Aquí estamos viendo coordenadas espaciales, aquí tenemos coordenadas espaciales y aquí tenemos tiempo, ¿ya? El X, ¿por qué va para abajo? Porque el X es negativo, ¿ya? En este caso, si es que vemos una vista frontal, eso es trasera y esto es frontal. Ya esta es la vista que nos debería interesar, porque aquí tenemos Z, aquí tenemos X y, así que vamos ahí, ahí tenemos Y. En este caso no estamos trabajando, en el caso del cubo, no estamos trabajando en Y, así que por eso no vemos la línea amarilla, o sea, verde, perdón. Ya, entonces, si es que es hacia la izquierda, es negativo, por lo tanto... La línea roja, que es X, ya, que es este eje, va hacia abajo y no va hacia arriba, ya, porque si vemos un plano cartesiano, aquí tenemos lo que en 2D sería Y y X, tenemos X positivo, Z o Y positivo, si fueran 2D nomás, o en Illustrator. Y hacia la izquierda y hacia abajo es negativo, ¿ya? Entonces por eso una línea va para abajo, ¿ok? Si es que mi objeto se moviera hacia la derecha, voy a marcar ahí la nueva posición, se fijan que la línea roja ahora también va hacia la derecha, ¿ya? En este caso algo hice con, posiblemente se desplaza un poquito en el eje Y también, o sea, en el eje, claro, en el eje Y, porque lo hice a mano, por lo tanto puede ser que haya salido un poquito de movimiento en el eje Y. bien, eso obviamente es para que se entienda. Así que yo llevo esto hacia acá. Z ahora también es para abajo, ya va para abajo. ¿Por qué va hacia la derecha? Porque avanzamos en el tiempo, ya, porque va para abajo, porque es X negativo y Z negativo también hacia abajo, ¿ok? Si nosotros queremos, podemos modificar las curvas como queramos, ya, y vamos a ver distintas. Primero vamos en positivo, o sea, vamos hacia arriba, ya, vamos hacia arriba y hacia la derecha, y después zoom, vamos hacia abajo y hacia la izquierda. Y si se fijan, hay aceleraciones, ¿sí? Si vamos a Z en particular, vamos a cambiar el tipo de asa a alineada. Y con eso yo puedo hacer esto. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si se fijan, esa línea que es casi horizontal genera un movimiento súper lentito ahí.
¿Ya? Básicamente porque la velocidad es prácticamente igual a la del, digamos, el estado entre este y este es bastante parecido al punto final. ¿Ya? Quizás aquí se torna un poco más complejo de entender. Ya tenemos el mayor movimiento de este objeto está en X, ya en lo que nosotros estamos viendo como horizontal. Vamos a seleccionar X para que no se vaya, digamos, no tenga un desplazamiento así. Se fijan que al final tiene una mayor aceleración en el sentido horizontal, y eso es porque la curva aquí es más empinada. Si yo hiciera que esta curva, tipo de asa, vamos a ponerle alineada también, y fuera también planita hacia el final, vean lo que vamos a obtener. Hacia el final tenemos un movimiento súper suave, súper despacio. Ya, eso es afinar, no sé, pues, ¿para qué sería bueno eso? Si estoy haciendo una nave espacial que va a llegar, o un helicóptero que va a llegar a tierra, sería muy raro que fuera una velocidad constante, ¿no? Sería como que pum, se estalla, ¿ya? Llega, no se posa. El helicóptero lo que hace es ir bajando, primero tiene una velocidad y después va disminuyendo hasta que se posa lentamente, ¿ya? Si yo no tuviera el manejo que me proporcionan las curvas aquí, hacer que se vea realista sería súper difícil, ¿ya? Y eso es lo que me la gracia que tiene la utilización de curvas, ¿ok?